año 1999. Atrás quedaban los años de Soda Stereo, giras por toda Latinoamérica y discos increíbles como Signos, Doble Vida o Canción Animal. También había pasado su primer disco como solista, Amor Amarillo. Y lo único que reinaba en el ambiente de la música era una incertidumbre sobre si el público aceptaría algo nuevo que no tuviese el sonido Soda Stereo. Hola, ¿cómo están? Soy Bebe Sanso y ahora les voy a contar algunas cosas que seguramente no sabían sobre el disco Bocanada de Gustavo Cerati. Samplers, glam, techno y rock son parte de los elementos que ayudaron a Cerati para grabar su primer álbum tras la separación de Soda Stereo. La producción del álbum estuvo a cargo del mismo Gustavo y Tweety González, quienes trabajaron en varios estudios de Buenos Aires. Durante el proceso de grabación, Cerati fue meticuloso en la búsqueda de nuevos sonidos y texturas, utilizando sintetizadores y experimentando con diferentes técnicas de producción. Para empezar, el disco tenía otros nombres tentativos. Iluminado era uno de ellos. Pero en esa época, había gente que insinuaba que Gustavo era un poco soberbio. Por esta razón, Cerati terminó por desechar ese nombre. Imagínate, si ya decían que era agrandado, si le ponía Iluminado, ni hablar. Otra de las opciones era Rubí. De hecho, en la sesión de fotos para el disco, Gustavo se sacó fotos con un rubí. Y ya que hablamos de la sesión de fotos, Cerati no paraba de fumar. Y a la fotógrafa, Gaby Herbstein, le pareció una buena idea involucrar el humo en la escena. El problema era la dificultad de hacer foco con tanto humo. Cuando la fotógrafa le comentó ese problema a Gustavo, el cantante le dijo: ¿y si el humo está en foco? Esta frase no solo quedaría entre ellos dos, sino que terminó siendo el nombre de una de las canciones del disco. Uno de los primeros temas que escribió Gustavo para este álbum fue Puente. Y según contó, fue inspirada en la idea de crear un puente entre diferentes universos musicales. Y gracias por venir. Algo que se fue conociendo con el tiempo fue que antes de que el disco saliera a la calle, Gustavo tuvo un ofrecimiento muy especial. Es que en el 98, Cerati había participado en un disco tributo a The Police, en donde tocó junto a ni más ni menos que Andy Summers, el guitarrista del trío británico. Juntos hicieron una versión muy especial de Bring on the Night o Tráeme la Noche. El feeling entre Andy Summers y Gustavo fue inmediato, lo cual facilitó mucho las tres tomas que se hicieron de la canción. Y hasta quedaron a encontrarse a la noche para cenar juntos. Este disco tributo se llamó Outlandos de Américas y terminó siendo un best-seller en toda Latinoamérica. Así es que Miles Copeland, histórico manager de The Police, planeó una gira presentación del disco con la participación de Andy Summers y el mismísimo Stuart Copeland en la batería. El elegido para armar esta versión anglo-latinoamericana de The Police, ocupándose del bajo y la voz principal, fue nada menos que Gustavo Cerati. Era un plan gigantesco de tocar el disco en todos los países hispanoparlantes, con invitados de cada lugar al que fueran, y con Gustavo al frente del trío en reemplazo del mismísimo Sting, que habría dado el visto bueno para el proyecto. Pero Gustavo dijo que no. Estaba en plena producción de Bocanada y prefirió abocarse por completo al inicio de su carrera como solista. Hay una canción que se destaca bastante en el disco y es Verbo Carne. Cerati viajó a la capital del Reino Unido para cumplir un sueño: grabar en los míticos estudios Abbey Road, que albergaron nada más y nada menos que los Beatles, Pink Floyd y muchas otras bandas fundamentales de la historia. Inicialmente Gustavo lo compuso con un teclado, pero siempre se imaginó que tendría que ser con una orquesta de fondo. Y justamente, la grabación se hizo con The London Session Orchestra, una orquesta integrada por 48 músicos dirigidos por el violinista Gavin Wright, que interpretaron los arreglos craneados por Gustavo junto a Alejandro Terán, productor musical del tema. Y cuento verdades, como mentiras. A lo que hizo la orquesta se le suma un loop de batería y una guitarra con efecto trémolo que tocó el propio Gustavo. El mismo Gustavo dijo que lo llamó como un Everest, una cumbre del disco. Sobre la letra, explicó que tenía como idea hacer algo con algo místico, religioso, algo misterioso. Así salió la letra.
El disco tiene otras perlitas, como por ejemplo, un sample de la banda chilena Los Jaivas. Bailo brotado. Cerati confesó que se los robó, pero en un ataque de honestidad los llamó y les dijo que lo estaba usando. Por suerte, los chilenos le dieron permiso y el tema quedó muy bien. Comencé. Quizás el tema más soda del disco fue Paseo Inmoral. Es más, lo llegaron a charlar con Charlie Alberti y Zeta Bosio y estuvo pensado para que integre Sueño Estéreo, el último disco de estudio del grupo. Se había esbozado la primera idea, pero con otra letra. Es más, ese mismo tema ya venía heredado de Amor Amarillo. Y ya que hablamos de soda, en el momento en el que el disco sale, Gustavo le envió una copia con unas sentidas palabras a Charlie Alberti, con el que estaba distanciado desde la última vez que tocaron, en el 97. En resumen, Bocanada es uno de los álbums más influyentes en la música latina y abrió el camino para la exitosa carrera como solista de Cerati. Gustavo Cerati, Bocanada, discos que marcaron. ¿Cuál es tu canción favorita? Deja tu comentario.